en este momento aprenderás por qué el seductor ve al mundo como su recámara. El hombre seductor ve al mundo como su recámara. Qué frase tan potente, ¿no? Cuando Robert Greene me regaló estas palabras, me dejó pensando y me pregunté, ¿qué querrá decir con eso? ¿A qué se referirá? Y esto es a lo que llegué. Si tú eres un hombre que tiene la mezcla adecuada de carácter, de huevos, de cierta arrogancia y de mucho corazón, eres un hombre que ya está preparado, ya está listo para abrir la puerta de esa recámara que se llama el mundo. Ya que la mezcla de estos tres elementos, a mi muy humilde parecer, configura la base para una confianza de hierro. Y solamente con una confianza de hierro podrás ver y sentir al mundo como tu recámara, lo cual se traducirá en más besitos. Sin embargo, hoy no me enfocaré en la importancia de tener carácter, de tener huevos, ni en lo bueno, que es contar con cierta arrogancia. Hoy me enfocaré en lo grandioso del corazón, en la chingonería de nuestro corazón. Es hora de recapitular. Para empezar, quiero que seas consciente de que casi todo lo que está ideado por el hombre está hecho para limitar, para entorpecer el alcance de nuestra comprensión, y que hemos sido entrenados para creer que solo la colección de insignificantes baratijas, el embadurnamiento familiar y la posición social son el significado de la vida, o es lo que le da el significado a nuestra vida. Además, mucho de lo dicho por nuestros sistemas educativos y religiosos está lleno de supresión de la verdad, o equivocado, o transliterado, o resumido, o inconcluso, o forzado, o inventado. Lo que nos mantiene como pendejos y no vemos lo importante, para luego andar sufriendo sin saber por qué, por personas y por cosas que irónicamente están hechas para que las disfrutemos. Qué loco, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del corazón, nos limitamos solamente a pensar que este solo tiene la función de bombear sangre a todos los rincones del organismo. Lo asociamos con el 14 de febrero y el amor de pareja, con los infartos, con la insuficiencia cardíaca, y hasta se nos viene la imagen de cuando jugábamos a la lotería. Todo esto es ver a nuestro corazón de manera súper pobre y limitada, así como nos han hecho ver a las cosas y a las personas, porque el corazón, nuestro corazón, es más, da para más, es grandioso, es chingón, es mágico y es poderoso. Excelente noticia es que estamos repletos en todo nuestro organismo de elementos que nos ayudan y que nos cuidan a estar aquí y a estar bien, y que son invaluables. Y aún así, nos sentimos frágiles, pobres y solos. Fíjate, cuando me siento muy solo, traicionado, perturbado, alejado de mi centro y sin apoyo, mi conciencia se enciende como un superhéroe y me grita, ¡no mames, pendejo! Y en ese momento me recuerda que yo no estoy solo, que estoy lleno de células, de órganos y de líquidos que me cuidan, que me ayudan y que me aman, y que están ahí de manera voluntaria, por un amor sublime y total que yo no puedo entender. Todos estos órganos y células y demás cosas que yo ni he visto, solamente quieren que yo disfrute de manera total esta experiencia física llamada vida, y que coma, que coja, que corra, que brinque, que abrace, que bese, que respire. Tenemos la duda y la fe, sumo y sigo. Mis piernas, mis ojos, mi nariz, mis oídos, mi boca, mi lengua, mis manos, mis pies, mis piernas, mi manguerita sexual, el Fernandito. Todo eso y más son una bendición de Dios. Son un regalo invaluable. Hermanito, tú no eres menos, tenemos lo mismo. Somos hijos de diferentes papás, y también de diferente mamá, pero venimos de donde mismo, somos lo mismo. Pero bueno, volviendo al corazón, este amigo tuyo, por si no lo sabías, en cada latido genera un sonido, una frecuencia y una vibración que conecta directamente con el universo. Vaya, con la esencia misma del universo. Esa esencia que une, que crea, que da. Es decir, que el sonido que emana aquí adentro, en nuestro interior, en nuestra parte izquierda, es ese beat que nos mantiene en conexión con la esencia misma del universo poderoso, del universo creador, del universo chingón. Ese es el beat. Ese es el ritmo, esa es la sintonía que nos conecta con él. Y dime, ¿te lo dijo alguna vez alguien? ¿Un padrecito, un amigo, un maestro o una brujita? Nadie te lo dijo, porque a lo mejor ni ellos lo saben. Ese beat dentro de nosotros es una herramienta que nos mantiene en ritmo y en conexión con el universo. Jamás se te olvide. Y si por alguna razón no entiendes lo que te estoy diciendo, créeme, no hay pedo. Porque es necesario entender o comprender. Basta con creer. Jamás olvides, hermanito. No somos seres ni pequeños, ni insignificantes, como nos lo han hecho creer. No somos solamente un apellido o un número. Así que ya déjate de pendejadas como: tengo destrozado el corazón, me han roto el corazón, mi corazón sufre demasiado por esa mujer. Recuerda, si una mujer le rompe el corazón a un hombre, no pasa nada. Pero si un hombre le rompe el corazón a una mujer, todo el mundo pierde la cabeza y hace un cagadero y dice: ¡qué culero ese güey! ¿Ves? No tienes ni idea de tu poder. El corazón es un órgano sumamente fuerte. Si tú crees que el tuyo lo traes roto, es porque tú crees que está roto. Es porque el tonto eres tú y por elección. Por eso, verdad universal de la seducción real número 10. Cada uno de nosotros, todos nosotros, tenemos la llave para abrir la puerta que queramos. Por eso, usa a tu corazón para sentir el beat del poder. Y no finjas afecto, menos lo solicites. Hazle caso al beat de tu corazón cuando éste te diga hazlo. Y haz las cosas de corazón, con corazón. Confía en tu corazón. Y quítate la idea de que tu corazón es frágil y solo sirve para bombear sangre. También quítate la idea de que tu corazón tiene todo el tiempo del mundo para esperar a la que te gusta o a la que según tú quieres. Manuel Benítez Carrasco lo entendió muy bien cuando dijo: mi corazón va deprisa y no le gusta perder tiempo en la conversación. Mientras se pueda entender a besos por los balcones y torero sin fracaso pueda torear al paso cinturas y corazones. ¿Ya te quedó claro? El corazón no es un órgano débil. El corazón es más que un órgano y da poder. Ahora que ya sabes qué pedo con tu corazón, si quieres ver el mundo, al mundo como tu recámara, métele corazón a la vida. Y cada que puedas, dile a esa mujer que tanto te fascina: tengo unas ganas tan tremendas de meterte algo, y no es precisamente mi pito, es mi corazón.